Las fronteras entre la vida y la muerte se desvanecen. Llega una auténtica alma vieja. Un hombre cuyo linaje enaltece la tradición de este caribeo y de la música ranchera en general. Un hombre que ha seguido dignamente los pasos de su ilustre familia. Reciban con un fuerte aplauso a este digno portador de esta llama musical, Antonio Águila, hijo. Ahora les voy a cantar una canción que es uno de los
grandes, grandes éxitos de mi papá. Nada más hace falta Mimis aquí. Y esa canción hasta la hizo película. Fue muy, muy importante en su carrera. Se las quiero cantar con mucho cariño. La historia de un hombre que dejaba meter por donde quiera. Nada más que tenía muchos hijos. Lo malo es que los traía encuerados y descalzos. Ahí les va. Es bendita, así es que hay que cuidarla y respetarla. Porque con las primeras tres de este vuelo, ¿verdad? Apenas empieza uno a sentir así como que todas las puede. Voltea uno para todos lados y dice, ¿qué me ves? Ya llevo tres. Las siguientes tres, volteé uno para todos lados y vi uno puras mujeres bonitas, pareja. Y a todas les habían dado uno los perros, porque no le hagan caso. Ahí ando, oye, mamacita. Y a las siguientes tres, hasta los hombres los vi uno bonito.
Así es que hay que tener cuidado y nada más tomarse 6, acuérdense, hasta ahí. Porque sabrá Dios al día siguiente con quién amanezca. Y luego la mendiga cruda anda uno hasta pidiendo perdón a todo el mundo. Ahora quiero que brindemos, que levanten su vaso, botella, lo que sea, y que los niños levanten su biberón para que se vayan entrenando desde chiquitos y brinden conmigo este, recitando este brindis que me enseñó mi papá, que es que para que no le den la mendiga cruda tan fuerte al día siguiente. Dice así, repitan conmigo: dulce licor, dulce licor, suave tormento, ¿qué haces afuera? ¿Qué haces afuera? Vámonos para adentro. ¡Salud! Y después de que le tomen así, háganle así. ¡Ah! Gracias, todo. Una vez. Acuérdate que es agua bendita. Ahora les voy a cantar otra canción que es de la tierra de mi madre, de Guanajuato. ¿Ya hay mucha raza de Guanajuato? ¡Qué chulada! Paisanos de mi madre adorada. Y esta canción todo el mundo se la sabe, así es que por favor ayúdenme a cantarla. Yo les hago la seña cuando canto. Ahí les va. Guanajuato, ahí
Ahorita la mano, ahorita la mano. Hasta me dio la tos por falta de ahorita. Acuérdense que nada más seis. No se les olvide. Y tiene que ser de este vuelo. Más grande es como 2.5. Yo apenas dio vuelta. Así es que estoy asado. Ahora les voy a cantar una canción que mi mamá descubrió en un pueblo que se llama Tabasco, Zacatecas. Y consiguió el cassette después de haberla oído en una gasolinera, en el radio de uno de los bomberos. Se la llevó a mi papá. Mi papá escuchó la canción y le dice: vieja, no me gusta la mendiga. Total, que pues, mi papá padecía de un problema que muchos de ustedes, aunque sean que no, cojean de la misma pata. El problema que tenía mi papá era que era inmensamente mandilón. Ustedes también, aunque sean muy machorcas. Y como era muy mandilón, mi mamá le dijo: pues fíjate que la vas a grabar. Y mi papá, como todo hombre sabio que quiere tener una vida plena, feliz, larga, en paz, le dijo: sí, vieja. La grabó y fue un trancazazo. Quiero que me ayuden a cantarla y dedíquensela a quien ustedes quieran. Ahí les va. De Fresnillo, Zacatecas. Thank you.
Aguilar Hijo, que se despide de todos ustedes en esta ocasión.